En esta escena da comienzo el viaje de Pablo hacia Segovia, donde se reunirá con su tío Alonso. Buenos días. Buenos días. ¿Se dirige usted hacia Segovia? Sí, señor, y si no le importa, seré su acompañante, puesto que compartimos destino. Vamos. Dígame, señor. Mi nombre es Pablo, hijo de Clemente Pablo. ¿Cuál es la causa de su viaje a Segovia? Pues harto de las novatadas y travesuras sufridas en la universidad, y también debido a la carta recibida de mi tío Alonso, en la cual me informa que mi padre ha sido ahorcado por robar, así como el encarcelamiento de mi madre debido a la brujería. ¿Se trata de un regreso a casa, pues? Sí, soldado, a recoger la herencia y a reunirme con mi tío. Bien, pues sigamos hasta Cercedilla, donde podremos pasar la noche. Mira ese hombre, parece que nos está llamando. Venid, venid. Acerquémonos a ver qué quiere. Buenos días, señores. Buenos días, ¿nos llamaba por alguna causa? Sí, quería preguntaros si os dirigíais hasta Cercedilla, puesto que me ha parecido oíros. Pues ha oído bien, pensamos en pasar la noche allí. ¿Os importa si os acompaño? En absoluto, vamos. Bien. Tío. Hombre, Pablos. Pasa, pasa.
Siéntate. Buenas tardes, señores. Muy buenas. Bueno, ¿qué tal el viaje? Un poco agotado, pero muy bien. Gracias. Me alegro. Señor, ¿puedo acompañarle en su camino? Claro, señor, y si me permite, le entretendré con mis historias para hacer el viaje más ameno. Adelante, estoy impaciente por oírlas. Pues no soy un hidalgo como suelo presentarme, sino un noble arruinado, y le diré cómo engañar a la corte sobre...